misión es hacer crecer a la comunidad de juegos de peleas aquí en México. Sabemos que hay demasiada gente que le gustan estos juegos. Nosotros aquí en México en general nos la pasamos viendo streams de los gringos porque nos gusta verlos, nos gustan los juegos. Entonces la principal misión de Versus es darle difusión a todas las comunidades de aquí de México que se encargan también de hacer streams con buen nivel y dar noticias de eventos y así mismo aportar a la comunidad haciendo eventos nosotros mismos. Hacer este tipo de eventos, yo creo que más que nada se necesita dedicación. O sea, no lo veas difícil, ve paso por paso, haz una lista de qué se va a necesitar, ve consiguiendo las cosas poco a poco. Igual, a lo mejor empezar en algo chiquito, empezar a agarrar gente que sepas que va ahí, vas haciendo cosas constantes, les vas siguiendo, o sea, dando seguimiento a tu página, a lo que sale, que le quieras dar difusión, ya que tengas una base de datos de suficientes personas, que sepas que te van a apoyar, pues ya te lanzas a algo más grande. Yo creo que empezar de abajo para arriba. Muy buen torneo, la verdad. Ojalá haya más. El lugar también muy bueno, la convivencia, nada así de gente mierdosa o cosas así. Porque me ha tocado un tipo de torneos que pues mucha mierda así en el aire, cosas así. Me gustó mucho ese torneo, la verdad. El lugar también muy, muy bueno. Y la pantalla excelente. Un excelente foro. No sé de dónde, no. La verdad, nos pagamos un buen nivel. Hay excelente nivel en Guadalajara. Mucha gente sería mejor si no se pusiera nerviosa. La verdad, me lleva una gran experiencia. Es un gran foro. Ojalá haya más impulso por los jugadores mexicanos para esto. Y invito a que los demás salgan de sus estados. Si son jugadores y se creen buenos, pues que lo demuestren.
de verdad quiero agradecerles una vez más a todos los que vinieron de fuera, a los de adentro, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como para octubre, pero será oficial hasta que lo pongamos en la página. Sí, yo pienso que sí. Me tocó verlos y me tocó jugar contra el de los últimos match, me tocó contra los mejores de Marvel Elite y la verdad sí, sí creo que compitan bastante. Hace una semana vino Neo, Abrazo Pelos, un top player allá en Estados Unidos y muy bien rankeado, ha quedado en quinto y octavo en el final round y en el Sorka Regionals. Entonces tuve la oportunidad de solamente jugar 3 juegos con él. Le ganó 2-1, pero trae un nivel sólido, pero no superior al nuestro. La verdad siento que en México nos esforzamos más en nuestros combos que por decir en Estados Unidos, Japón, cosas así. Siento que México tiene muy buen nivel para llegar a ir a la Evo y ganarlo. Sí, la verdad sí, incluso hace una semana de hecho vino a visitar al DF, lamentablemente no pudimos ir. Vino un jugador de los de más alta calidad al DF y se llevó una sorpresa que la verdad le pegaron algo. Bien, gracias aquí al señor Dino, que organizó esto, que tuvo confianza en Guadalajara, en el grupo y bastante. O sea, esto tiene que estar creciendo constantemente. Yo creo que está teniendo un crecimiento bastante rápido. La verdad hay muchísima gente que les encanta jugar aquí en Guadalajara. Nada más le falta gente que organice eventos para ellos, pero pues ellos están esperando. Yo conozco muchísima gente y yo creo que todos responden y va para arriba esto. Players HQ, un saludo y la verdad los invito. Yo soy amigo de Naboli y cuando gusten nos vemos en la reta. Un saludo para los amigos de Players HQ. Saludos a Players HQ y que estuvieron aquí cubriendo el evento. Claro que sí, un saludo a Players HQ, aquí de Dino, de Versus MX. Gracias. Pues que jueguen, pero también que no jueguen en exceso, que también realicen sus actividades cotidianas, como la novia, trabajo, escuela, no sé. Disfrutar. Welcome to Disrupt Hebron.